Los objetivos se cumplieron con creces, tanto en lo deportivo como en la camaradería que hubo frente a un tema que aflige a las familias de la pesca artesanal. Con este campeonato de fútbol, la intención es llamar a las autoridades y especialmente parlamentarios a impulsar la ley Supersol, que busca terminar con los accidentes en el mar cuando grandes naves han colisionado embarcaciones menores. El evento, en cuya inauguración estuvo presente el alcalde de Puerto Montt, estuvo también emotivo por la importancia del tema central y la necesidad de proteger la vida de los hombres de mar. Nos damos por satisfechos, hemos cumplido, hemos hecho una forma de protestar muy diferente a la que se hace, que acostumbra hacer con la pesca artesanal siempre a través de cortando calles. Nosotros esta vez quisimos hacerlo de una forma muy diferente, haciendo deporte y haciendo un llamado a las autoridades y al Senado para que de una vez por todas se pongan las pilas y legislemos rápido sobre esta ley que la necesitamos tanto los pescadores del sur. Muchas gracias por todo el apoyo que hemos tenido a la Municipalidad de Puerto Montt, a nuestro senador de la República, el don Fidel Espinosa, que yo sé que él, a través de él, vamos a sacar esta ley adelante y va a ser una realidad y una tranquilidad para todos nuestros pescadores y va a ser un legado que nosotros vamos a dejar como pesca artesanal. Familiares e hijos de víctimas de estos lamentables accidentes reafirman la voluntad de seguir trabajando para evitar que más accidentes sigan ocurriendo en la zona y se adopten las medidas necesarias para hacer segura la navegación. Hoy día queremos agradecer a la isla Tabón, que está presente con su equipo. Este es un torneo que está, digamos, enfocado en pedir, digamos, la urgencia de que el Senado, digamos, tome este proyecto de ley, porque ya es muchos los accidentes que han ocurrido en el mar y creo que es hora de que esto se termine. Creo que es una manera de exigir de manera sana que el proyecto de ley ya se tome con la urgencia que se necesita. Necesito que la ley Supersol se apruebe, ya que ya no quiero que sea una preocupación el hecho de que cuando mi padre salga a la pesca, saber o no si va a volver con vida. La iniciativa impulsada por dirigentes de Caleta Anahuac y familiares de víctimas de estos hechos es el reflejo de la unidad que existe frente a un tema sensible. En el campeonato no hubo vencedores ni vencidos, solo destacó la camaradería y fortaleza de la pesca artesanal por exigir de manera pacífica ser escuchados y proteger la vida de quienes se esfuerzan por llevar el sustento al hogar.